durante el reto de transformación? Bueno, nosotros tenemos una programación semanal que está basada en lo que les decía hace un momento de inspirar y motivar. Entonces tenemos lunes de motivación. Todos los lunes hablamos sobre nuestras historias de vida enlazadas a nuestras historias de éxito y enlazadas a nuestros resultados con el producto, con el objetivo de invitar al HOM que tenemos los días lunes. Tenemos martes de ingrediente y de los únicos ingredientes que hablamos es de los ingredientes que traen los productos. No hablamos de ningún tipo de alimento diferente, sino solamente de los productos. Tenemos miércoles de ejercicio donde le enseñamos a los participantes a tener un estilo de vida saludable activo. No les decimos qué ejercicio hacer, simplemente los motivamos a empezar a tener actividad física dentro de su día a día. Tenemos jueves nuevamente de motivación, porque el jueves también tenemos un HOM, así que los días jueves volvemos a motivar a nuestros participantes a tomarse el producto, les mostramos un poco nuestros resultados con el negocio, de nuestro estilo de vida, de nuestra mentalidad, y los invitamos al HOM. Y tenemos viernes de seguimiento, porque los viernes pues a veces hacemos una actividad, así que esa es nuestra agenda semanal. Todas las semanas repetimos exactamente la misma agenda y, como les digo, no todo lo enfocamos a Herbalife. Nosotros no le enseñamos a los clientes acerca de ningún tipo de alimento saludable, sino solamente acerca de los productos, y la motivación que le brindamos a nuestros participantes es una motivación basada en resultados a nivel físico, resultados a nivel financiero, mentalidad, filosofía de vida y todo lo que aprendemos dentro de los eventos. Las actividades que nosotros manejamos dentro del reto de transformación es una llamada de inspiración, así se llama, llamada de inspiración, donde una persona que ha sido cliente pero que ahora desarrolla el negocio cuenta su historia de cómo conoció Herbalife, cómo participó en el reto de transformación personal y cómo empezó a ver la oportunidad de negocio. Tenemos también una presentación de descuentos, donde conectamos a nuestros clientes para explicarles los beneficios de tener un pedido al 35% o al 42%. Tenemos el HOM semanal, donde invitamos a nuestros clientes a la presentación de negocio, y tenemos una actividad los sábados que es simplemente como un seminario de negocio en el cual nosotros pues presentamos una historia de éxito y los resultados con el producto. No manejamos ningún tipo de programación diaria, es decir, nosotros permitimos que cada uno de los coach que quiera desarrollar su liderazgo postee lo que quiera dentro del reto, inspire a su manera dentro del reto, motive con su propio estilo personal dentro del reto. Todo esto genera una comunidad donde los clientes se van a sentir inspirados y se van a sentir motivados para preguntarte por la oportunidad de negocio, y ahí es donde tú pues estás listo para explicarle qué tiene que hacer. Nuestro trabajo en equipo con los distribuidores es básicamente mantenernos enfocados en los chats. Nosotros le explicamos a nuestros distribuidores la importancia de participar en el chat del reto, la importancia de mantenerse activo dentro del reto de transformación, la importancia de postear, de pronto lo que sube a su Instagram que también lo pase a su chat de reto y que mantenga a sus clientes felices. Durante el reto de transformación personal nosotros creamos chats de WhatsApp, nos ha funcionado WhatsApp, en algunos países funciona Telegram, cada quien lo puede decidir según lo que mejor le convenga. Y el material que compartimos en estos chats básicamente son fotos que nosotros tomamos de nuestras comidas, de nuestras rutinas de ejercicio, de nuestro día a día, en nuestra casa, con nuestra familia, con nuestras mascotas. Compartimos material eventualmente de las recetas que está haciendo Herbalife con algunos chefs famosos a través de las redes sociales, pero básicamente lo que tú debes hacer para inspirar es dar el ejemplo siendo tú, posteando tus propias fotos y tu propio material. Algo que te quiero decir y que te quiero dar tranquilidad es que al principio todos empezamos Herbalife de la misma manera. No estamos todos en las casas ideales, con las cosas ideales, pero cuando empezamos el reto, cuando empezamos el negocio, lo ideal es empezar a mostrarnos tal cual somos y empezar a mostrarle a nuestros clientes nuestro progreso económico poco a poco a través del reto. Así que si estás comenzando la oportunidad de negocio y todavía no tienes un entorno ideal para publicar tus fotos, busca la mejor parte de tu casa, busca la mejor parte de tu cocina, busca los mejores platos, vasos que tengas en tu casa y con eso es suficiente para que puedas comenzar.
y el material de apoyo que nos ofrece Herbalife lo puedes también descargar, pero no puede ser que el chat sea solo con material elaborado o por la compañía o por otras personas, porque lo que genera la mayor identificación para la duplicación es el ejemplo personal y la inspiración que tú le puedes dar a tus propios clientes. Cuando tú logras mantener tu reto en términos de inspiración y no te vas a temas técnicos ni científicos, pues mantienes tu reto muy neutro, en el sentido de que no vas a generar ningún tipo de polémica, las personas no van a ir a preguntar más allá de lo que no necesitan saber, simplemente tú te concentras en que tu estilo de vida, tu actividad física, la forma en la que tú comes, sea un ejemplo para ellos, y ellos van a empezar a hacer exactamente lo mismo que haces tú. Así que mi recomendación, si quieres hacer un reto de transformación, es que durante el reto de transformación mantengas motivado a tus participantes a través de tu ejemplo personal. Si tú haces tu parte bien, si comes sano, si haces actividad física, si te autocapacitas, si aprendes un poco de filosofía de Jim Rohn, un poquito los principios de Mark Hughes, todo eso lo vas a transmitir en el chat, y a través de tu ejemplo personal tus clientes se van a mantener súper motivados y teniendo resultados durante el reto de transformación personal.